Hola, yo soy Alejandro Martínez, cofundador de Riff 111. Ya después de 14 años, pues andamos aquí, seguimos ahora en Rock 111, sobre todo generando ideas para el crecimiento del medio y para pues, generar nuevos contenidos. Vaya, en estos 14 años han pasado un montón de cosas. Hemos conocido a muchísima gente, pero bueno, una historia que pues recuerdo una de tantas, que me acuerdo a detalle, es una entrevista que íbamos a tener, una entrevista telefónica. Obviamente no estábamos técnicamente preparados para ello, pero pues así van saliendo las cosas. Nos dicen, ah, puedes entrevistar a Saúl Hernández. Pero vía telefónica se puede, sí, claro, ¿no? Siempre se dice que sí y ya después vemos cómo le hacemos. Pues vaya, nos preparamos para grabar, ¿no? Esa llamada, acondicionamos el lugar, ya saben, pues, estamos poniendo cables, todo el rollo. Hicimos pruebas así de, no, pues háblame y a ver si se graba y cómo se oye, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya estábamos en eso. Estábamos en contacto con la agencia que estaba promoviendo pues la sesión de entrevistas. Antes de Saúl Hernández, bueno, entra Rocco. Se graba todo muy bien, la entrevista muy bien. Vaya, pues quedamos como en espera de Saúl Hernández. Aparte, pues bueno, todavía no regresaba como tal Caifanes, pues ya saben, fue en la época en donde estaba y no estaba, en donde era todo como mítico, ¿no? Alrededor de él y de todo sus proyectos. Entonces, vaya, pues estamos esperando acá con todo el armatoste técnico para, pues, unos 40 minutos después. Bueno, pues ya se ponen en contacto de la agencia, nos dicen, bueno, ya va a entrar, ya está dando las entrevistas. Únicamente, bueno, pues no le pregunten o no le hagan preguntas, sobre todo de la cuestión de las cuerdas vocales, ¿no? Que era como un tema delicado, que ya lo tenía como harto, todo el mundo estaba hablando de ello, y incluso, pues, digo, hubo miles de mitos y decían que por las drogas y que si era cáncer y que si no, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, era un tema que pues él no quería, ¿no? Tocar y realmente se quería enfocar pues en el evento que estaban promoviendo. Pues nos lo comentaron de la agencia y dijimos, no, claro, pues no vamos a preguntar eso. Ok, bueno, entonces, pues al rato nos ponemos en contacto ya para que se haga. Pues pasó otro tiempo, no sé, 15, 20 minutos. Pues ya nada más entra un medio y ya van ustedes. Ok. Pasan 15, pasan 20, pasa media hora y nada, ¿no? La verdad es que ya estábamos así como de, no, pues yo creo que ya fue. Total, pues nos contacta la agencia y pues nos comentan que pues se había molestado Saúl porque le habían hecho justamente preguntas, pues que no iban, que era justamente lo que no quería contestar, se había molestado y ya había dicho, ¿saben qué? Pues esto se acabó, adiós. Entonces la verdad nos quedamos con todo el armatoste que habíamos creado para, bueno, una entrevista fallida con Saúl Hernández. Y bueno, pues esa es una de las tantas historias que tuvimos que sortear, ¿no? Para generar pues este medio. Y vaya. Digo, les podría contar como más, que ahorita me empiezan a llegar. Pero bueno, ahí será en otra ocasión. Yo creo que en los 15 años. Vaya, un mensaje en estos 14 años para pues la gente que hace Rock 111 y que se desvive por ello. Pues ahora sí que mucha mucha fuerza, pues mucho mucho corazón. Yo creo que se necesita sobre todo eso, mucha pasión, pues por el rock and roll, pero también por los contenidos, por generar nuevas cosas. Y pues vaya, más que yo darles como un mensaje, me gustaría reconocer justamente esa labor que se hace. Y bueno, aquí en Rock 111,
en lo que siempre ha sido Riff 111 y lo que será, quién sabe qué 111, pues mucha pasión, mucha energía. A veces, pues incluso esas emociones se vuelven como turbulentas, pero creo que esa es la parte emocionante de hacer todo, de hacer medios y de estar en el rock and roll. Por ello, pues un gran reconocimiento y una gran admiración, ¿no? Por la gente que sigue acá haciendo posible el 111, ya sea en riff o ya sea en rock, ¿no? A toda la gente que sigue a Rock 111 y bueno, también que escucha rock, pues un gran saludo. Muchas gracias por estar pendientes de todo lo que se hace acá y pues también por las críticas, ¿no? Que siempre hacen pues abrir los ojos y pues motivan a hacer cosas mejores. Chido, un saludo. Riff 111.